clase dominante, sino el efecto de conjunto de sus posiciones estratégicas, efecto que manifiesta y a veces acompaña la posición de aquellos que son dominados. Este poder, por otra parte, no se aplica pura y simplemente como una obligación o una prohibición a quienes no lo tienen. Los invade, pasa por ellos y a través de ellos, se apoya sobre ellos, del mismo modo que ellos mismos, en su lucha contra él, se apoyan en las presas que ejerce sobre ellos. Thank you.
se obtiene de una vez y para siempre por un nuevo control de los aparatos, ni por un nuevo funcionamiento o una destrucción de las instituciones. En cambio, ninguno de sus horizontes localizados puede inscribirse en la historia, como no sea por los efectos que induce sobre toda la red en la que está pendiente.